Hola amigos, quería mostraros este masajeador 3D. Bueno, os lo voy a mostrar porque es más fácil mostrarlo que explicarlo. Como veis, es un aparato bastante grande y sirve para masajear tanto hombros, brazos, cuello, espalda, baja espalda, cintura, piernas, vamos, lo que queramos. Lleva un cargador, bueno, en este caso la fuente de alimentación. Este sería también para poder usar en el coche, lo veo genial porque a veces estamos de viaje y se nos carga un poco lo que es el cuello, entonces podemos usarlo. Y bueno, y este es el masajeador, ¿vale? No, esto, la parte, esta es la parte de abajo y la parte más corta es la parte que va arriba. Por ejemplo, si nos lo ponemos en la espalda, tendríamos que ponérnoslo así, ¿vale? O si nos lo ponemos en el hombro, nos lo pondríamos también así. Aquí tenemos cuatro botones: botón on y off, botón para controlar hacia dónde queremos que gire el masajeador, botón que controla la velocidad del masaje y botón que controla el calor, que esté en marcha o no esté en marcha. El calor realmente no hace mucho calor, es más un gustito así calentito para que no, para que nos ayude también con el masaje. Bueno, si veis, lo ponemos en marcha. No sé si se llega a apreciar en el vídeo. ¿Veis? Esto tiene aquí cuatro bolas que están ahora mismo girando. Entonces esto nos lo ponemos en la espalda. ¿Veis que cómo van girando? Y entonces va a hacernos el masaje. Bueno, como veis, ha cogido un tono rojo y es que ahora está en modo caliente. Si le damos, veis que el tono rojo se apaga. Si le damos a la velocidad, ¿veis? Ahora va más lento. Si le volvemos a dar, va mucho más rápido. Y si lo vamos a dar, pues a la velocidad normal. Y lo mismo, veis que ahora está girando en esta dirección, ¿veis? En esta dirección, pues si ahora giramos el botón al revés, ¿veis? Ahora comienza a girar en la dirección contraria, ¿vale? Pues nada, me ha parecido un artículo muy interesante. La verdad es que relaja un montón si lo tenemos puesto un ratito. Y máximo lo que dice el fabricante es que tenemos que tenerlo como mucho media hora, ¿vale? ¿Veis? Podemos usarlo en la parte superior de la espalda, podemos usarlo en la espalda media, la mitad de la espalda baja. Podemos usarlo, por ejemplo, en las piernas, las pantorrillas, en los muslos. Podemos usarlo también en la cintura o podemos, por ejemplo, usarlo en lo que sería los hombros o los brazos, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos una serie de instrucciones, una cosa muy sencilla, pero que realmente alivia un montón, y relaja un montón los músculos. Pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, os la haya despejado y hasta otra.